Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la transmisión de su programa Diálogos Feministas, que como todas las semanas trae para ustedes invitados e invitadas especiales. Es el turno de Hilda Miranda Miranda, licenciada en Administración por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de donde es originaria. Es actualmente diputada por la 63 legislatura. Pertenece a las comisiones de Desarrollo Social, Seguridad Social y Desarrollo Rural. Dentro de su trayectoria en el Partido de la Revolución Democrática, ha servido también como regidora en Mineral de la Reforma Hidalgo, además de ser una gran defensora de los derechos humanos de todas las mujeres. Con ustedes, Hilda Miranda Miranda. Para presentarla, yo dejo con ustedes a la anfitriona de nuestro programa, la maestra Rogelia González Ruiz, secretaria nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Comenzamos. Que nos diga. Hola, ¿cómo estás, Hilda? Qué gusto de tenerte aquí en nuestro programa de Diálogos Feministas, que está cada martes lo realizamos desde la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros. Pues estamos promoviendo el liderazgo y el empoderamiento político de nuestra militancia perredista en todo el territorio nacional. Y para mí es un enorme gusto tener tu presencia aquí en este programa el día de hoy, porque pues necesitamos que la militancia conozca los liderazgos que tenemos ahorita actualmente en esta legislatura que casi ya termina y en el cual tú has asumido el cargo como diputada federal en este último tramo. Y pues me da muchísimo gusto tener tu presencia aquí en nuestro programa Diálogos Feministas. Bienvenida. Muchas gracias. Pues vamos a platicar con todas, con todos. Muchas gracias, diputada. Y pues un saludo para nuestra militancia. Muchísimas gracias, maestra. Es un honor para mí, sobre todo y orgullosamente hidalguense, estar aquí representando a las mujeres perredistas del estado de Hidalgo y también a mis compañeras legisladoras. Tu servidora, yo soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, orgullosamente, y tengo militando en el PRD desde hace aproximadamente 15 años. Yo vengo desde las bases, desde el partido, desde la integración de los comités de base. Y bueno, quiero que a través de este programa saludar a todos los quienes nos van a ver en diferentes partes de la República, a las compañeras y los compañeros perredistas. Y quiero comentar brevemente cómo fue que Hilda Miranda ha trabajado en el PRD, cómo Hilda Miranda pues hoy ocupa un espacio de representación. Y bueno, te reitero, es para mí un honor, un gusto estar aquí en este programa. Saludo a todos ustedes en este diálogo de feministas. Comento brevemente, comentaba, tengo 15 años de ser militante. Yo milité en un comité de base del PRD en Tepeji del Río. Yo soy originaria en Tepeji del Río y posteriormente siempre me ha gustado la parte social, sobre todo ayudar a la gente. Y bueno, yo vengo trabajando con algunos grupos sociales, con mujeres, con jóvenes, con adultos mayores. Se dio la oportunidad de que en el 2002 pudiera ser suplente en una regiduría. Yo, y también estudiaba, yo, para mí es muy importante la educación. Siempre he combinado parte de mi hoy ya carrera política con el estudio y con el trabajo. Posteriormente, soy candidata a regidora en un espacio en la quinta regiduría de 9 regidores, pero para mí era un orgullo representar a los jóvenes y pues también a las mujeres. No se dio la oportunidad, seguí trabajando, apoyando también a la gente, a los sectores que comentaba. Después se dio la oportunidad que llego al PRD. Mi historia fue algo muy interesante. Yo llego al PRD por la Universidad Autónoma, me manda a hacer servicio social en el PRD y pues me quedé, yo llegué para quedarme. Hoy creo que el reto importante que tenemos hoy las mujeres, no tenemos que pedir permiso, tenemos que demostrar nuestra capacidad y también nuestra vocación de servicio con lo que sabemos hacer, que es pues dar buenos resultados. Y creo que es muy importante cuando una mujer hace política,
No la hace igual que los caballeros. Creo que nosotros nos apasionamos más, siempre estamos viendo de qué forma realizamos o desempeñamos las cosas de la mejor forma y lo hacemos diferente. Posteriormente me invitan a ser también suplente en una diputación, después en Pachuca porque trabajaba y estudiaba, y fue en el 2007 y después se dio la oportunidad. Yo siempre trabajaba y estudiaba en varios municipios. Yo radico ya en Mineral de la Reforma y ahí me dio una oportunidad con trabajo. Le ganamos en promedio, yo tenía 22 años y le ganamos a 5 grupos internos del partido una regiduría interna. No fue nada fácil, hubo de todo, pero creo que... ¿Qué fue eso de hubo de todo? Platícanos qué fue eso. Bueno, en aquel entonces, ¿qué creen que...? Fue una elección interna, éramos en promedio 9 planillas. De esas 9 planillas, se dio, todos íbamos pues solamente para competir en el proceso interno para la presidencia municipal y nos tocaba elegir a regidores y síndicos. Y íbamos a ir en coalición, después, posteriormente, con Acción Nacional, pero en el tema interno éramos 9 planillas, de las cuales había candidatos y candidatas y había varios grupos, la mayoría eran hombres, y me tocó pues trabajar muy fuertemente junto con mis compañeros y la gente que ha confiado en su servidora, y se dio la oportunidad de que si clonaron credenciales, de que sí hubo intimidaciones, desde que nos descalificaron mucho, pero creo que nos hemos planteado, pues también, y lo digo muy orgullosamente, queremos servir a la gente, queremos en cada paso que yo me he fijado dar resultados, y bueno, en aquel entonces planteamos algunas estrategias, le dimos la vuelta a todos los grupos y logré quedarme en la primera regiduría que encabezaba el PRD para uno de los municipios con mayor crecimiento a nivel Latinoamérica, que es de hecho Mineral de la Reforma, es el municipio con mayor crecimiento, desafortunadamente desorganizado. Y tuve la oportunidad de ser regidora, o para nosotros una regiduría en el PRD y en estos municipios metropolitanos de Hidalgo, representa en promedio de casi de 3.800 votos para contender por una regiduría. Y orgullosamente en el 2006 al 2000, al 2012 tuve la oportunidad de ser regidora. Me tocó una labor muy importante. Para mí, yo di audiencias. Quiero comentarles que después del proceso yo me fijé ser una regidora para que pudiera estar al servicio de todos, no solamente de mi partido. Yo daba audiencias en el transcurso de la semana, pudimos realizar varias iniciativas que tienen que ver con hoy ya políticas públicas en materia pues también de género. Tuvimos la oportunidad de impulsar algunas políticas públicas municipales que tenían que ver con apoyos a la mujer. Me metí al tema de poder modificar la ley de ingresos, la ley de egresos, la ley de hacienda municipal, de Mineral de la Reforma, y desde la forma que me metí a comprobar, también me metí a realizar varias propuestas en torno a más apoyo a la mujer, a los jóvenes, adultos mayores y a personas con discapacidad. Y finalmente te comento, para mí la transparencia y la rendición de cuentas es muy importante. Fui la única regidora que realizamos nuestro informe y dimos resultados a nuestro partido y a la ciudadanía también. Pues extraordinario, creo que es una experiencia bastante, bastante... Que suma y que une para que quienes estamos en la participación política veamos que sí es posible llegar a ocupar los cargos en los cabildos, en los municipios, en las alcaldías. Es muy importante esta participación política y hoy desde Diálogos Feministas estamos platicando sobre ello para lograr ese liderazgo y ese empoderamiento y ese gran reconocimiento de que sí se puede, de que sí podemos las mujeres lograr que en esos espacios donde se toman las grandes decisiones, pues nosotras podamos llegar para que se tenga esa mirada de género y se puedan modificar los bandos de policía y buen gobierno, y se puedan modificar la ley orgánica municipal para que se puedan mirar estas necesidades de las mujeres. Creo que lo has hecho muy bien, te felicito. Hay uno dicho, Neilda Miranda, la Benacabe diputada federal. Estamos platicando con Hilda Miranda, ella es actualmente diputada federal.
Volvemos en un momento, no te vayas. Síguenos, por favor. ¿De verdad, compañeros, compañeras? Gracias. Vamos con Hilda. Muy bien. La desigualdad de género sigue constituyendo un grave obstáculo para el desarrollo humano. Las niñas y las mujeres han progresado mucho desde 1990, pero todavía no han alcanzado una situación de equidad de género. Las desventajas que experimentan las niñas y las mujeres son una causa importante de desigualdad. Con demasiada frecuencia sufren discriminación en la salud, educación, la representación política y el mercado de trabajo, entre otros ámbitos, lo que tiene repercusiones negativas para el desarrollo de sus capacidades y su libertad de elección. Ingresa a nuestro canal de YouTube Igualdad PRD Radio TV Web 2.0, donde encontrarás series videográficas como El ABC del Feminismo, que la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD tiene para ti. Palabras que no son comunes, tú vas al diccionario, no las encuentras, o encuentra otro significado que no tiene nada que ver con el que le damos nosotros. Así que ya lo sabes, visita nuestro canal Igualdad PRD Radio TV Web 2.0, comparte y descarga El ABC del Feminismo con Marcela Lagarde. Pues, Hilda, de verdad que esto que nos has platicado es algo que nos puede, que quienes están de la militancia escuchando, son ejemplos de que las mujeres sí podemos, y uno de los propósitos de Diálogos Feministas justamente es que estos diálogos puedan contribuir a que las mujeres que están viendo nuestro programa y que cada martes están atentas al programa, puedan tener esas experiencias y puedan fortalecer sus redes a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal y, ¿por qué no?, a nivel nacional. Yo creo que tu ejemplo de me parece que desde una suplencia tú asumes una candidatura, una diputación. Así. En esa parte platícanos cómo ha sido eso, y ahorita en la segunda parte vamos a hablar el tema de la violencia política. ¿Cómo la estamos enfrentando? ¿Cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo ahora en esta coyuntura 2018? Muy bien. Afortunadamente agradezco a mi partido, al PRD, a la confianza también de nuestro equipo y de los hidalguenses. Yo asumo la suplencia de una diputación plurinominal, representando hoy orgullosamente a todos los hidalguenses, y hoy integro algunas comisiones que tienen que ver desarrollo social, desarrollo rural, también presido también a algunas comisiones de grupos de la amistad, y hoy hemos realizado algunas iniciativas. Al segundo día que tomamos protesta en la Cámara de Diputados, al segundo día tuvimos la oportunidad de subirnos a tribuna y desde ahí manifestar también algunas iniciativas que tenían que ver en el tema de transparencia, rendición de cuentas, de la estafa maestra que se dio. Y bueno, a nombre del grupo parlamentario me dieron esta oportunidad. Yo traigo un trabajo desde hace más de 15 años en el PRD, y también con la sociedad, con los varios grupos de la sociedad. Siempre he apoyado, reitero, a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, y hoy mi compromiso pues es mucho mayor. Hoy tengo sobre todo el interés de dar y rendir buenas cuentas a los hidalguenses. Hemos realizado algunos exhortos importantes al gobierno de allá de mi estado en materias, pues sobre todo también de igualdad, del campo, y me preocupa mucho. Hace unos días, de hecho, tuvimos la oportunidad también de hacer un exhorto en materia de violencia. Creo que no debemos esperar que sucedan hechos lamentables como ya en otro momento, bueno, vamos a tocar el tema de violencia que se está generando. Y hoy, a través de la oposición, sí es muy importante que hoy, con esta oportunidad que tengo también de representar a los hidalguenses desde la máxima tribuna, pues ser su voz, de ser sus ojos, y sobre todo de ser una persona congruente y clara, y de ser la voz de los hidalguenses, reitero, para poder llevar
a tribuna los principales temas de los ciudadanos, de los hidalguenses. Allá en Hidalgo, como en muchas partes del estado, nos preocupa mucho la inseguridad y también en este proceso que se está generando, para todos los candidatos, sin importar algún tipo de condición. Es muy lamentable que hoy tenemos representantes populares, pero algunos trabajan para los intereses del gobierno en turno, y creo que es muy lamentable. Hoy nos debemos a los ciudadanos, nos debemos pues también a la sociedad, y creo que nuestro principal reto es dar buenos resultados. Afortunadamente, las iniciativas que se nos han aprobado, platico brevemente en materia también de la ley minera, tuve la oportunidad de hacer una modificación completa al capítulo de uno de los principales capítulos de la ley minera, en donde tiene que ver para apoyar a los grupos, sobre todo a las comunidades y pueblos indígenas, que pudieran, se les va a otorgar más derechos y atribuciones en el tema de consulta ciudadana. Otro tema importante que estamos trabajando tiene que ver, pues va a haber con algunas modificaciones al tema de publicidad de los partidos políticos. Creo que es un reto muy importante y que los partidos tenemos mucho que dar y hacer a favor de los ciudadanos. Quisiera comentar también algo brevemente. Yo invito a las compañeras, sobre todo pues perredistas que me están viendo, que sobre todo por las redes sociales, y quiero decirles que hoy las mujeres tenemos un reto muy importante, hoy que nos sentimos orgullosamente representadas y emanadas de un partido como el es el PRD, decirles de que con trabajo, constancia, con dedicación, yo sé que en el PRD tenemos, y me siento muy orgullosa, mujeres muy importantes, muy poderosas, pero que hoy las principales aliadas somos nosotras. Y quiero reiterarles, invitarlas a que sigan participando, que sigamos haciendo partido, tomando partido y siendo parte de las decisiones, desde nuestras trincheras, desde pues nuestros municipios, nuestros estados. Yo felicito enormemente a la maestra Rogelia, porque a través de este programa podemos nosotros expresar, podemos comunicar también a las perredistas y a las mujeres en general del trabajo que estamos realizando. Quizá es un momento pues muy corto, pero este espacio es muy importante para nosotras, maestra. Gracias. Te felicito mucho y a todo el equipo también que nos acompaña. Porque es una oportunidad muy importante. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, yo ya me extendí. Ahora ahora yo quisiera que sí es súper, súper extraordinario este compartir estas luchas, ¿no? que hemos llevado. A mí me gustaría poder que nos compartieras un poco, que le compartieras a nuestras a nuestras seguidores el tema del protocolo de violencia política en Hidalgo. O sea, cómo se ha funcionado, no ha funcionado. Tú sabes que la violencia en general aumentó al 400% en nuestro país. Hay más de 140 y tantos crímenes que se han cometido a candidatos, candidatas, y en especial a las mujeres, 19 candidatas y pues eso es algo grave que está ocurriendo en nuestro país. En Hidalgo, ¿cómo se está presentando? Me parece que fue publicado en el periódico oficial del gobierno del estado el 25 de mayo ese protocolo. Protocolo que tienen ahí, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Crees que fue tarde su emisión? ¿Consideras que sí es aplicable? ¿Le está funcionando a las mujeres? ¿O qué necesitamos hacer para que las mujeres hagan suyo el protocolo? Porque no tendría mucho caso, por ejemplo, que ahorita tenemos la Ley General de Acceso a la Vida Libre de Violencia, el PRD como tal tenemos el Protocolo de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, que fue apenas aprobado en el 2017. Así es. Pero en Hidalgo, ¿qué está pasando con relación a la violencia política? Para mí es un tema muy importante, maestra, y quiero también comunicarles que es lamentable que nuestro estado de Hidalgo ya con este periodo serían
3 años ya, finalmente es un periodo por completo que aún no se ha tipificado en nuestra ley estatal, en nuestro estado de Hidalgo. Es muy lamentable. ¿Por qué crees? La última compañera, de hecho orgullosamente perradista, la compañera exdiputada Imelda Cuellar, fue presidenta de la Comisión de Igualdad y Género en el Congreso del Estado, realizó un excelente trabajo, pasó, en este momento se encuentra en una legislación, se encuentra, como conocemos, en la congeladora. No se ha tipificado todavía el tema de violencia política en nuestro estado. Lo han presentado varias compañeras de diferentes colores, pero me preocupa el hecho de que por ser mayoría, quizá, y por muchos intereses, sin poner en atención sobre todo la gravedad, que hoy en diferentes partes de nuestro estado sigue existiendo la violencia hacia la mujer, y desafortunadamente no tenemos forma que se pueda reconocer y aplicar pues alguna sanción, en ese caso a través de las instancias que corresponda. En el protocolo que se firmó, y por cierto también el PRD en nuestro estado, que tuvimos el honor que nos acompañaras hace unas semanas. Se firmó con varias organizaciones. Estas organizaciones, pues ha sido muy importante que puedan integrar sus propuestas, sus peticiones a quienes hoy van a contender y que nos van a representar en algún cargo. Yo considero que aún falta mucho que hacer en el tema de violencia. O desafortunadamente Hidalgo no ha sido la excepción desde algunos periodos anteriores, y han presentado varios casos, no solamente de nuestras compañeras de partido, sino también mujeres en general, y desafortunadamente es difícil que se pueda reconocer aún, porque ni siquiera se ha podido plasmar en la propia ley. Tenemos un gran reto por hacer. Hoy considero que va a ser el reto principal para las legisladoras del estado de Hidalgo, para quien nos represente en el Congreso. También me di a la tarea de investigarte un poco más, maestra, en el tema que considero creo que va a ser un tema y un reto importante de todas las legisladoras a nivel federal, ya que en la Cámara de Diputados actualmente se presentaron 26 iniciativas relacionadas con el tema de género o de igualdad. 26 actualmente. Sin embargo, creo que es un reto muy importante. Hablábamos que nuestro estado de Hidalgo no se había reconocido y tipificado, pues tampoco a nivel nacional. No se ha tipificado. Ahí quedó en la congeladora. Se ha quedado en la congeladora. En las últimas iniciativas me parece que fueron en abril todavía, pero no ha pasado, desafortunadamente, en la Cámara de Diputados. Eso sería un reto muy importante para las compañeras legisladoras, para las mujeres en general, que se podamos tipificar constitucionalmente. Otro reto importante que tiene que ver desde casa, en materia pues de la ley orgánica del Congreso. Nosotros, el PRD, siempre ha sido impulsor de la paridad horizontal y vertical, y tiene que darse también en sus órganos, en el Congreso, en la Cámara de Diputados. En todos los órganos. Sí. Para mí un reto muy importante que tiene que ver con la ley de acceso a una vida libre sin violencia, insisto, tiene que ver con el tema pendiente. Creo que para poder empoderar a las mujeres, no solamente tiene que ver con pues hoy con garantizar los derechos de todas nosotras. Creo que tenemos que empoderar a las mujeres en el tema económico. Y en el tema económico aún falta mucho por hacer. De hecho, es uno de los principales retos que tenemos en América Latina, que tiene que ver con una igualdad laboral y salarial. Tenemos que tipificar la violencia desde las cámaras hasta llegar pues también pues a los congresos locales y pasando después por los municipios, ¿no? Así es. Es un reto muy importante el empoderamiento económico. Considero que es el tema que tenemos también como perredistas. Actualmente existen en los programas sociales más del 94.6% del presupuesto de la federación que va dirigido a programas sociales. Sin embargo, es muy poco que va destinado a programas de empoderamiento de las mujeres. Uh-huh. Algunos se destinan más en otras cosas que no tienen que ver con apoyo y empoderamiento y con igualdad de condiciones de las mujeres. Pues ya nos están marcando corte, pero el tema está súper interesante. Súper interesante. Nos quieren cortar la. Ahora sí que sí. Definitivamente creo que
La nueva legislatura que va a llegar, no dudo que van a llegar mujeres perredistas y mujeres que, aunque no sean del PRD, tengan que hacer ese compromiso. Y yo te invito a que el trabajo no se acaba porque se acabe la legislatura. Así es, maestra. Tenemos que continuar trabajando para lograr que armemos una gran red para poder trabajar estos temas pendientes y la agenda de género, que la tienen que hacer suya las compañeras legisladoras que van a llegar. Necesitamos que la agenda de género se lleve al Congreso local para lograr esto que está pendiente por lograr, que los programas sean con perspectiva de género y estén enfocados a impulsar el empoderamiento económico de las mujeres. Creo Totalmente que es algo fundamental, que necesitamos que luchar desde sociedad civil, desde los partidos políticos, desde las organizaciones sociales, tenemos que impulsar. Entonces el trabajo no se acaba. Yo te voy a seguir invitando a que sigamos trabajando sobre este tema, el por tema supuesto. De la agenda de género, y que pues te felicito también porque a pesar del corto tiempo que tienes en este cargo de diputada, pues has presentado iniciativas y eso habla de ese gran trabajo y compromiso que tú tienes Gracias. Con la gente de Hidalgo y con las mujeres perredistas de todo el país. Regresamos, no se vayan. Gracias. El Partido de la Revolución Democrática ha sido el primer partido en América Latina en implementar un protocolo interno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, apelando a la cero tolerancia a conductas que impliquen la discriminación y violencia política. El protocolo mencionado plantea sancionar toda acción u omisión que limite, anule o menoscabe el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, así como el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo. Ingresa a YouTube y busca nuestro canal Igualdad PRD Radio TV Web 2.0. Encuentra series como Diálogos Feministas, El ABC del Feminismo, La Línea del Tiempo y todo el material que la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros ha creado para que utilices como herramienta de empoderamiento y fortalecimiento a tu liderazgo político. Búscanos en YouTube. Pues bueno, Hilda, te comentaba de que había pues una gran preocupación por todo esto que está ocurriendo en nuestro país, en el cual las mujeres, a pesar de tener la paridad legalmente reconocida, estamos sufriendo situaciones de violencia política. Y me parece que el sistema de justicia, incluso el sistema penal acusatorio adversarial, está fallando porque mira, ministerios públicos no tienen traductoras y hay mujeres indígenas que acuden al sistema de justicia y cuando llegan ahí no hay sensibilidad en los funcionarios, en los que atienden, o si van a un servicio de salud les dicen, no señora, no le podemos dar su certificado porque su ojo no está morado y usted no trae nada. Y entonces hay una serie de barreras que van pasando las mujeres en el sistema penal, en el sistema judicial, en el sistema de salud, en el sistema incluso cultural de las comunidades. Muchas de las veces aquella mujer que denuncia es señalada por la propia cultura, por la propia gente. Así o es. Aquella mujer no quiere hablar porque tiene temor, ¿no? De que si habla, le va a ir peor. Entonces, en ese sentido, de esta situación de violencia política que estamos viviendo, a mí me parece, no sé qué opines tú, que esto pasa porque no hay presupuestos suficientes para quienes están en el ámbito, en las instituciones. Así me parece es. Que no hay presupuestos. Y si no hay presupuestos, ¿qué puede hacer? A veces le dicen a la señora, tenga señora, llévele citatorio a su marido porque nosotros no tenemos gasolina, ¿no? Sí. Y son barreras estructurales, aparte de toda la cultura que existe de que las mujeres solamente en el ámbito privado y no en el ámbito público. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo comentaba hace un momento que en el presupuesto de egresos de la Federación pues solamente se tiene un cierto presupuesto considerado para programas sociales y el resto, y muy poco es destinado todavía, de hecho no, según la propia Cámara y el INEGI no tiene un dato concreto qué porcentaje se destina hacia las mujeres, lo consideran en diversas dependencias y en diversos rubros, pero no podemos hablar que existe un avance a favor
de una vida mejor hacia las y erradicar la violencia a favor de las mujeres cuando no hay un presupuesto, sobre todo etiquetado y suficientemente para poder erradicar ese tipo de violencias que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones, con el fortalecimiento de una familia. También, si una mujer está bien, si su familia está bien, por supuesto que también va a estar bien ella. Tiene que ver también con el fortalecimiento económico, pero hoy aquellas mujeres emprendedoras no hay, y para las organizaciones, porque hay mujeres muy capaces que se han dedicado a apoyar precisamente casos muy vulnerables a favor de las mujeres, pero no lo hay. Comentabas, maestra, hace un rato, ¿qué pasa con esas instituciones? Uh-huh. Considero que sería un reto muy importante hoy para la legislatura, para nuestras compañeras quienes van a representarnos en la Cámara de Diputados y Senadores, trabajar en un tema para el fortalecimiento de la agenda a favor de las mujeres del PRD. Uh-huh. Desde ahí creo que tenemos mucho por hacer en el tema de la violencia política, en el tema de empoderamiento, y bueno, para nosotros es muy importante el fortalecimiento, insisto, de el fortalecimiento económico, fortalecimiento familiar y el personal. Una mujer también es muy importante que nos sigamos preparando. Así es. Muy bien, pues yo creo que Hidalgo está muy bien representado. Creo que ha tenido la oportunidad de nuestra amiga Hilda Miranda de estar y de ser diputada por su estado, por Hidalgo, y no dudo que ella seguirá la causa del liderazgo y el empoderamiento de la militancia de Hidalgo y de todo el país, porque tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos compromisos que tenemos que seguir haciendo el empoderamiento, logrando que más mujeres, que vamos a tener paridad y que ya tenemos en los diferentes niveles, en los municipios, en los congresos locales, en el Congreso Federal, en el Senado. Creo que ahí están las mujeres en paridad. Uh-huh. Y vamos a hacer causa común con Hidalgo también para seguir trabajando a favor de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez, de los jóvenes, de los señores, de los compañeros campesinos, obreros, uh-huh, de toda la gente que está también luchando por una causa social nueva, renovadora, que nos ilumine y que siga siendo la fuerza importante de nuestro partido, el PRD. Muchas gracias, Rudieti Dushkiche, Irashi Shetula, Sakakayu y a tu lado. Agradezco mucho a toda la gente que nos sigue en las redes, porque siempre están presentes con nosotras todos los martes, y por supuesto te agradezco mucho, Hilda, de haber aceptado esta invitación de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros. Muchas gracias. No, el gusto es mío. Muchas gracias. El gusto es mío. Muchísimas gracias. 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 No olvides dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Escríbenos en Facebook en Guna Igualdad PRD Radio TV. Y si te perdiste alguna de nuestras transmisiones anteriores, búscanos en YouTube como Guna Igualdad PRD Radio TV y no te pierdas ninguna transmisión.